Juan TH dice que a Leonel Fernández se le está dando una importancia sobredimensionada en el actual escenario político. Y él no se está refiriendo al Leonel Fernández histórico en virtud de que ha sido 3 veces presidente, no. Juan TH se está refiriendo al Leonel Fernández de las encuestas, pero sobre todo de las encuestas de su amigo Hipólito Mejía. Yo no voy a cuestionar esas encuestas, porque, bueno, a la hora de la verdad, todos los políticos que hacen encuestas, curiosamente, terminan teniendo el resultado que ellos quieren. Algo que a simple vista parece contradictorio, pero bueno, ya pueden ver ustedes si se puede o no confiar en encuestas. Ahora, lo primero que voy a decir es que Leonel Fernández se cuida mucho con el tema de ir a los programas. No suele ir a cualquier programa. Pero esa belicosidad del equipo de Leonel está desaterrizada porque Leonel fue a ese programa de Juan TH. El primer gran invitado de lujo que tuvo ese programa de Juan TH junto a Jordi Rodríguez fue Leonel Fernández. Amén de todas las cosas que ha dicho Juan TH de Leonel. Pero incluso el hecho de que Leonel esté hoy día haciendo mancuerna con Juan Ubiérez, eso de inmediato desmonta cualquier crítica que tenga el equipo de comunicación política de Leonel a la hora de exponerlo en tal o cual programa. Lo tercero es que Leonel es una persona que tiene un nivel de reactancia, un nivel de un recall que le permite navegar en términos de oratoria en cualquier escenario, por más adverso que éste se le presente. Entonces, ese equipo, cuando hace galas de esa belicosidad, lo que está haciendo es justificando su paga de la manera más fácil. Esa es la realidad. Ahora bien, voy con el tema. Señores, decir que Leonel es una figura sobredimensionada en el actual contexto es de inmediato remitirnos al tema de la primera y segunda vuelta. Lo que está planteando Juan TH es que el PRM con Luis Abinader a la cabeza se va en primera vuelta. Si esto fuera cierto, oigan lo que estoy diciendo, yo no estoy asumiendo que sea así, estoy diciendo, si esto fuera cierto, entonces estaríamos hablando de un escenario en el cual peor que no hacer una alianza, peor que dejar caer susodicha alianza a mitad de camino, es hacerla para encontrarse con que el partido oficialista ganó las elecciones en primera vuelta. Y ahí usted es inteligente, no tengo que explicar, usted se la puede llevar al tiro y puede imaginar por dónde voy. Ahora bien, señores, esto también plantea lo opuesto. Plantea que es preferible para ese mismo oficialismo tener que irse en una primera vuelta y no lidiar con una segunda. ¿En dónde? Y este es el factor que nadie ha dicho. Ya el asunto se escapa incluso de las manos del gobierno. No por los dirigentes políticos involucrados, que si Leonel, que si Danilo, que si Abel. No. Es por las bases. Porque no hay forma humana en la cual Leonel pueda oponerse a que sus bases voten por el PLD. O no hay forma en la que Abel y Danilo se opongan a que las bases del PLD voten por la fuerza del pueblo, si este es el partido que a nivel presidencial queda en segundo lugar. Ese es el detallito que le complica todo al PRM. Así que, de la misma manera que Juan TH dice que se van en primera vuelta, lo cual plantea un escenario difícil para la alianza, bueno, pues eso significa que en aras de conseguir ese escenario favorable, el presidente Luis Abinader y su equipo tienen que hacer la diligencia, como se dice. Tienen que hacer su vuelta. Primera vuelta, pero tienen que garantizar eso. Irse en primera vuelta. Yo sigo con toda la paciencia del mundo esperando el día de la verdadera encuesta, que son esos 2 días de elecciones municipales por un lado y por el otro, congresuales y presidenciales. Leonel fue a ese programa.
fue a desearle todo el éxito del mundo a Juan TH y a Yoyi Rodríguez, a pesar de que Juan TH ha sopeado el piso en múltiples ocasiones con Leonel. Así que no le luce al equipo de comunicación política de Leonel estar cuidando la imagen del presidente. Además, ya él fue a los foques. Ya él fue a los foques. Un individuo que... O sea, usted no puede decirle a ningún comunicador emergente, o usted no puede vender la imagen de Leonel como una imagen elitista, porque ya fue al programa más soez que puede existir, el de A los Foques. Lo digo solo para que sepan que no compro ese discursito como pretexto. Seguimos. Millón del sábado, el Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz tus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala en tu bolsillo un millón. De Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Muy larga y una labor muy profunda para poder educar a esos miembros. Porque para mí yo siempre lo Fernando, voy a decir. Fernando, es para más mí, lucrativo siempre, no, en fundar mercancía en un supermercado que ser policía. Lo que pasa es que al ser una mafia la policía, porque todo mundo sabe que los mismos policías contactan a los delincuentes del barrio para que roben por ellos. Yo te protejo, tú robas y me das mi parte. Se coludan con la otra banda, con los rivales de esos mismos tigres, y dicen lo mismo, yo te voy a cuidar de fulano de tal, pero dame lo mío, y ese le dice lo otro, y se benefician de los dos bandos contrarios del mismo barrio. Eso pasó con Pichón los otros días, del famoso escuincle ese de Pichón que estaba robando a sus mismos, pero no solo distribuidores con el robo, de su sustancia. No solo con el robo, pasa con los puntos de droga. Pasa eso, con los transportistas públicos. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Finalmente es delincuencia. Con los todo es delincuencia. Pero los policías trabajan para los dos bandos. Se benefician. Entonces, ¿quién se beneficia después del teniente? Y después del coronel. Y después del general. Porque es una cadena de mafia. Obligadamente tienes que reportar al coronel. Si te dieron 300 pesos, tú tienes que darle los 150 al coronel porque hay un jefe tuyo. Tienes que darle al quien te puso en esa plaza. ¿Tú sabes sí, pero cuánto? Eso aglutina, eso se va agrupando, porque 100 cabos le dan 100 pesos al sargento, pero 100 sargentos le dan 200 a otro, y cuando viene a llegar a donde el coronel o el general, ya son decenas de miles de pesos sí, diario. Pero es a lo que yo me refiero. Mientras existe esta mafia, la policía nunca se va a poder reformar. Pero hay ciertos elementos que pudieran ser, digamos, y lo pongo entre comillas, entendibles de por qué esa gente actúa así. Uno de esos es porque ganan 8,000 o 10,000 pesos al mes y tienen que mantener a su familia. Pero obviamente, si dejan toda esa libertad a ese raso, por eso está cada vez más, digamos, creciendo todo este asociación de policías con delincuentes. Y eso no viene de ahora, eso viene desde hace mucho tiempo. ¿Cómo solucionar ese problema? ¿Cómo hacer que el policía o el ciudadano que se quiere enganchar a la policía, porque muchos de esos sí, su sueño ha sido ser policía, desde chiquitos quisieron ser policía y a lo mejor sí tienen la vocación, tienen la decencia, tienen la honradez de ser buenos policías? Entonces ahí entra la depuración real de esa gente. Vamos a hacer ese casting, digamos,
y identificar a todos esos psicológicamente con ciertas actitudes. Pero hay que atraerlo con el incentivo. Primero contratar a profesionales de la psicología, profesionales del buen comportamiento, etcétera, para que puedan identificar qué persona sí puede ser un policía. La policía ya los tiene, Entonces, después de eso, lo sigues capacitando, lo sigues educando y sigues dándole un monitoreo, le das seguimiento a eso, porque si no, de otra forma vamos a estar siempre en lo mismo. Eso, todo eso deben implementarlo en una reforma, pero eso obviamente que lleva tiempo. Ahora, en lo inmediato, para reducir un poco la criminalidad que hay en la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, en su capital, yo creo que lo que se debe hacer es mucha presencia policial en las calles. Cuando hablo de presencia policial, no me refiero a que el policía esté parando a cualquiera mediante un prejuicio como pararon a Fernando, de que pararlo, no. Patrullaje, presencia. Que se vean. Y no solamente en las avenidas, en las horas donde la gente de trabajo va a pasar, porque también es fastidioso, ¿no? De que te esté parando cuando en una avenida donde tú sabes, coño, pero ¿por qué no se van al Capotillo? Al callejón del Capotillo o al callejón de la 41. ¿Cuál parte de Boronita para el policía fue que no te quedó claro? Bien. Entonces, lo que hay que hacer es presencia. Ah, que no hay tanto policía. Yo sé que no hay tanto policía por una presencia, pero aquí hay un ejército grandísimo y un ejército ocioso, porque este país no está en guerra con ningún país. Hay muchísimos guardias asignados en labores humillantes. Ah, que nada tienen que ver paseando con su perro con y su lavando mandato. Carro. Buscando al niño del director de. Entonces, ¿qué tiene? Presencia. Yo recuerdo en Venezuela cuando, en los primeros años del gobierno de Chávez, cuando Chávez llegó, Caracas estaba, o sea, sumida en una criminalidad terrible. Y Chávez, que era un guardia, ¿no? Y tenía ese poder de influencia en los guardias. Entrenó a los guardias para el trato con civiles, porque sabemos que los guardias no están entrenados para tratar con civiles, pero de hecho aquí los policías tampoco, en caso de, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hizo Chávez? La guardia la tiró a la calle. Él dijo, no estamos en guerra, la guerra que tenemos ahora son con los delincuentes. Entonces había una presencia en todos los puntos de la guardia y de la policía, donde tú veías en barrios, tú veías casa de campaña, en bajo los puentes, casa de campaña con guardia ahí y patrullaje por donde quiera. No tenían la necesidad ni siquiera de parar a ningún sospechoso que bajo su prejuicio ellos entiendan que es sospechoso. No tenían la necesidad. No. El delincuente cuando tranquilo. Ve que están... Las ratas se escondían. ¿Me entiendes? Entonces creo que en lo inmediato eso sería una solución en lo que se contratan, se evalúan personas, se les sube el sueldo, se le hacen cursos y se prepara una policía. ¿Tú te refieres a que la solución sería lo que se hace en Bávaro? En la zona turística, sí. Puedes ver permanentemente a la policía. No hay un rincón en Bávaro donde tú veas una presencia policial. Y un delincuente se le ocurre arrebatar una cámara a un turista y es cuestión de 10, 15 minutos para que la policía lo tenga. Esos son de las zonas no más logra esconderse por obvias razones, el que se robó la cámara. Por obvias razones. Ahora bien, ¿acaso turismo, tenemos si no, que no instalar gente. Hoteles de la cadena del presidente aquí en Santo Domingo y en otras provincias para que nos vigilen también, igual que Bávaro? ¿Es necesario? Porque, sinceramente, señor presidente, a mí no quisiera tener que dirigirme a usted para asunto de problema, pero sepa que la República Dominicana es un poquitito más grande que las zonas turísticas. Recuerden, señores autoridades, por favor, escribirnos para que nos digan cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para no caer en una fiesta clandestina, porque ya viene mi cumpleaños, lo voy a festejar con todo este grupo de gente aquí. Somos muchísimos seguidores, van a venir todos los suscriptores de La Quinta Pata y no quiero problemas con la policía. Señores, somos La Quinta Pata, José Maracayo, Delio Medina, Fernando González, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, hagan lo que ustedes quieran. Y celebren su fiesta dentro de la legalidad. Y como dice mi amigo Edwin Cruz, y todo eso. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios.
en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.